Bueno, muchachos, ya comenzamos la gira, ya estamos caminando. Yo ustedes no los vi ayer, ustedes aterrizaron, el avión de ustedes llegó tarde. Pero no, la verdad que siempre que venimos acá nos tratan bien chévere. Y esto lo tenemos que hacer más a menudo, nosotros siempre estamos en el corre-corre, nunca tenemos tiempo así de compartir. Pero vamos a dar una repasadita a algunas de las canciones que vamos a estar cantando. Vamos a arrancar con la alegría del Señor y seguimos por ahí. Esta es la mención Unplugged. Estoy cambiando mi tristeza, estoy cambiando mis temores por la alegría del Señor, sí, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mi enfermedad, estoy cambiando mi dolor por la alegría del Señor, sí, por la alegría del Señor. Dile fuera la tristeza, fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Estoy cambiando mis problemas, estoy cambiando mis ansiedades por la alegría, por tu alegría, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mis flaquezas, estoy cambiando todo lo que tengo por la alegría del Señor, sí, por la alegría del Señor. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Mis ansiedades por la alegría del Señor, sí, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mis flaquezas, estoy cambiando todo lo que tengo por la alegría del Señor, sí, por la alegría del Señor. Sí, amén. Amén. Sí. Amén. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. así termino. ¿Verdad? Es más, la próxima no va sin secuencia. Así mismo, peladita. Ya, tremenda. Cualquiera diría, ¿verdad? Oye, tú sabes que aquí, Costa Rica tiene una cosa que es uno de los países donde yo vengo y no importa lo que yo grabe, siempre me piden las clásicas. Y uno se gasta un dineral grabando y saca disco y saca disco. Y cuando viene, Dani, cántame. La de 1983, 84, 85, 86. Por más que grabe, siempre las canciones clásicas son las que las personas más piden. Pero que son canciones que... Ahí yo tenía como 8 años. ¿Cuántos años? Bendito, no me tire tan fuerte. Yo creo que tú te... Y Pito. Bendito. Sí, Pito no era ni un brillo en los ojos del papá todavía. Pero imagínate, estamos hablando que esta Me Diste Amor la grabé en el 82, que fue cuando fue mi primera grabación. Y esa grabación fue increíble, porque esa tiene Gloria a Dios, Me Diste Amor, a Dios sea la gloria. Y me acuerdo cuando la grabé, en aquel tiempo todavía, la música... ¿Sabes? No había evolucionado como ha evolucionado ahora. Inclusive yo sé, me acuerdo cuando fuimos al estudio, usé unos teclados que acababan de salir, eran unos últimos modelos. Y me acuerdo que una vez fui a Brasil con mi primera grabación, y allá cuando los pastores lo escucharon, varón, el mundo está dentro de la iglesia. Varón, esos teclados, esas guitarras eléctricas. Eso no es de Dios. Sí, que fue difícil. Y los muchachos, como allá la música, porque allá la música en aquel tiempo estaba un poco más atrás que nosotros acá en Estados Unidos. Y me acuerdo que nosotros estábamos grabando y me decían, chicos, esto estamos estrenando cosas que pues nunca se habían tocado antes. Y cuando lo escucharon allá, pues como era muy nuevo, ellos pensaban que no, porque todavía estamos en la época de piano y órgano. Piano, órgano, quizá una guitarrita acústica, pero más nada. Entonces cuando empezó a entrar todas las guitarras eléctricas y los sintetizadores, pues hay una persona que no lo aceptaron al principio. Pero como todo, fuimos evolucionando y ahora es bien común. Pero esta canción, Me Diste Amor, para mí es una canción muy especial. Por cierto, hablando toda noche cuando estábamos ministrando en Cartago, yo contaba que en el 88, en Costa Rica, estaba yo, en diciembre del 88, estaba dando un concierto. Y antes de entrar al teatro donde yo iba a dar el concierto, vino una muchacha corriendo, pero corriendo a todo lo que da, y se me tira. Y casi lo damos para el piso. ¿Y qué pasa? Y llorando, y dice, no, que tú eres la razón por la cual yo estoy aquí hoy. Y le digo, ¿cómo es eso? Le digo, no, yo pasé una etapa muy difícil en mi adolescencia y tomé la decisión de quitarme la vida. Me iba a suicidar. Y le digo, wow. Yo nunca había alguien que me hablara así algo tan personal. Y me dijo, no, ya yo había tomado la decisión, le hice la carta a mis padres de despedida, y ella me ha decidido quitarme la vida. Entonces dice, yo voy a una parada de autobús donde por año he ido siempre a esa parada. Pero ese día me encontré con una amiga escolar, una amiga que se crió conmigo en la escuela. Y me dice, lo que yo no entendiera, y tantos años que yo vengo a este mismo tiempo, a esta misma parada, y tú nunca habías estado aquí antes. Yo no, que tomé una ruta diferente y pues estoy tomando el autobús aquí. Y las dos se montaron en el autobús, comenzaron a hablar y la otra amiga le hace la pregunta, y cuéntame, ¿cómo estás? ¿Para qué fue aquello? Empezó a llorar y empezó a contarle lo que estaba sucediendo. Y ella le dijo, yo entiendo por lo que tú estás pasando, porque yo pasé por ahí. Pero desde que Jesús entró a mi corazón, mi vida cambió por completo. Y entonces me acuerdo que ella tiene una bolsa, una mochila, y saca un cassette, pero un cassette blanco. Era un cassette pirata. Imagínate tú. No decía nada, era un cassette en blanco. Y dice, yo le entregué ese cassette en blanco y le dije, escúchalo, ve tu casa, este cassette ha bendecido mi vida. Y se lo llevó para la casa. Entonces ella dice que el cassette estaba tan mal, o es que estaba mal grabado, o que la muchacha que lo tenía lo tocó tanto que lo único que se entendía era una sola canción. Todo lo otro era borroso y no se entendía. Pero esa canción la puso y la volvió a poner, y la volvió a poner. Entonces ella dice que ella estaba en el medio de la habitación y dice, y por primera vez yo literalmente sentí cuando alguien me abrazó. Y dice, mi papá en mi vida me abrazó, jamás, una sola vez. Me abrazó y me decía que me amaba. Y yo me sentí, por primera vez me sentí amada, me abrazó. Y dice, conseguí, me quebranté, comencé a llorar, seguí escuchando la canción y cuando llegó esa parte, cuando dice, me diste, razón de vivir, me diste cuando ya no tenía, me extendiste, era la canción Me Diste Amor. Y esa canción dice que la volvió a tocar y Dios hizo un trabajo tremendo en ellos. A raíz del testimonio de ella y del cambio en su vida, toda su familia se convirtió, todos. Tíos, primos, padres, abuelos, todo el mundo se convirtió. Y eso, inclusive me regaló, que todavía lo conservo, me regaló un mapa en madera de Costa Rica para poner una pluma. Y todavía lo tengo, todavía lo conservo. Y eso fue un regalito que ella me dio. Y wow, ese testimonio para mí me impactó mucho. Y yo creo que mucha gente cuando escucha esta canción, obviamente, piensa quizás en ese tiempo cuando nadie los amaba, cuando quizás sufrieron algún rechazo en su vida, algún momento. Solo que una persona vivir contigo toda la vida y jurar amarte. Y un día levantarse y decirte que ya no te ama más. Wow, eso está difícil. Pero Él nos dio amor cuando nadie nos quiso amar. Y esta canción, wow, es demasiado especial. Razón de vivir, me diste cuando ya no tenía. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tú más de mi vida y mi corazón, una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Gracias, Señor. Tornaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornaronse realidad. Me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto y por eso yo te alabaré. cuando nadie me quiso amar. No me canso de cantar esa canción. Wow. Esa es una es clásica, clásica. Esa canción la escribió. Yo lo que sí sé que yo creo que él mismo la escribió. No sé si te acuerdas, B.J. Thomas. You gave me love when nobody. Los finales de los 70, principios de los 80. Él también escribió esa canción famosísima, Raindrops keep falling on my. Allá sonó, en Estados Unidos sonó. No, bendito. Estamos hablando. No, tampoco. Chacho, yo me acuerdo, B.J. Thomas grabó esa canción. Por cierto, en el tiempo cuando yo trabajaba en TVN, allá en California, él llegó y yo trabajaba en el estudio A, en sonido, y a mí me tocó prepararle el micrófono y prepararle todo. Oh, no, imagínate. Vicente, el que más se oía porque él vivía en California. Es más, nunca se me olvida, si me oye Vicente, para dejar de ser mi amigo, yo tenía como 9 años, cuando era como una confraternidad de iglesia, y yo fui con mi papá y mi mamá y nos sentamos como en la tercera fila, y él salió a cantar. Y literalmente él está cantando y yo le doy con el codo a mi mamá y le digo, mami, eso es lo que yo quiero hacer cuando yo sea grande, yo quiero cantar así. Y yo se lo he dicho a él, yo aprecio mucho a Vicente y cada vez que lo veo, cuando podemos compartir, casi siempre nos vemos en Espolí. Él llega y se queda en el booth conmigo y hablamos. Pero ese hombre para mí fue una inspiración. Te digo, 3 ministerios que impactaron mi vida, Vicente Montaño, Manuel Bonilla, Juan Romero, eran los que vi en ese tiempo y eran los que eran mundialmente conocidos, porque otros eran locales, pero los que se conocían en ese tiempo eran ellos. Obviamente en ese tiempo uno de mis grupos favoritos era los Imperials. Ah, esa gente estaba pegada. También en ese tiempo estaba pegado muy fuerte Amy Grant. Pero estoy hablando cuando era bien chamaca, bien jovencita. Día a día después se fue grabando y según fue cumpliendo años, pues fue grabando. Pero una de las grabaciones que de ella, que a mí me impactó mucho, esa grabación que es donde ella graba la canción El Shaddai. Y fue cuando la primera vez que lo oí en inglés. Y wow, esa canción a mí me impactó muy fuerte. Entonces, dije, pero, ¿sabes? Si yo no traduzco esta canción, mi gente, los latinos, nunca van a conocerla porque cuando la van a escuchar. Entonces, pues yo lo que hice, pues, la traduje la de B.J. Thomas, traduje varias de los Imperials, Gloria a Dios, que en ese tiempo cuando estaba Russ Taff en el grupo. Pero esta canción, El Shaddai, cuando la escuché por primera vez, wow. O sea, y muchas versiones salieron después de esa, pero realmente impactó mi vida, una canción muy especial. El Shaddai, El Shaddai, el Lion of the Night. Siglo en siglo es igual, su poder y su majestad. El Shaddai, El Shaddai, el Gamgar of the Night. Te alabaré, te exaltaré, El Shaddai. Con tu amor y tu piedad salvaste al hijo de Abraham. Con tu diestra el mar se abrió y tu pueblo en seco caminó. La mujer judía que pecó, tu amor la perdonó. Y la libertad tu pueblo recibió. El Shaddai, El Shaddai, el Lion of the Night. Siglo en siglo es igual, su poder y Su majestad El Shaddai, El Shaddai, El Gamgaradonai. Te alabaré, te exaltaré, El Shaddai. Del Señor, la gente no quisieron ver ni al Mesías, comprender su palabra estaba plana, pero no pudieron entender y su obra se terminó cuando su hijo expiró. El Shaddai, El Shaddai, El Adonai, siglo en siglo es igual, su poder y su majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Adonai, te alabaré, te exaltaré, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Adonai, siglo en siglo es igual, su poder y su majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Adonai, te alabaré, te exaltaré, El Shaddai. El maestro Anthony. Y las masas se ponen de pie. Es que cuando él se pone así con esos arpegios, muchachos, ese hombre está fuera de liga. Sí, sí. Mi viejo decía, papi decía, hablen bien o hablen mal, pero que hablen de mí. No quiero pasar al anonimato. Sí, los años pasan. Chicos, hay una que quiero cantar. Esta canción tiene un valor muy sentimental para mí, porque fue la canción favorita de mi viejo. Mi papá, esta canción. Yo me acuerdo que estábamos en la iglesia, y cuando él quería llorar, él me decía, Dani, cántate Gloria a Dios. Y no, a la tercera nota ya las lágrimas estaban. Eso es la... Sí. Sí, pero eso es estar llorando y tocando. Pero esta canción es muy especial. Es una de mis favoritas. Te sientes oprimido y no puedes alabar a Dios, y te sientes opresionado por las huestes de Satanás. Si te sientes ser tentado y no sabes a dónde ir, solo dobla tus rodillas y glorifica al Señor. Gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder, gloria a Dios. Si te sientes ser atado, es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando le alabas. diablo es un mentiroso y él quiere hacernos creer que somos nadie, cuando él bien sabe que somos hijos de un gran rey. Levanta ya tus manos, porque la victoria nuestra es. El diablo está vencido y la obra hecha está. Gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios. Si te sientes ser atado, es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando le alabas. Gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios. Si te sientes ser atado, es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando le alabas. Cuando le alabas, cuando lo alabas, cuando su iglesia lo alaba. Es increíble, la gente rápido se ponen de pie, levantan las manos, sí. Increíble, una canción que ya lleva 28 años desde que la grabé, 29 años, y todavía no pierde ese poder, esa unción. Es tremenda, tremenda. Esta canción no es una canción traducida, esta es una canción de un cantante, por cierto, mi representante en Brasil, su hija, una de ellas, todos los hijos increíbles, tiene 4 hijos y todos escriben, todos son compositores, increíble, son 3 niñas y un varón, y todos componen. Entonces la mayor compuso esta canción y yo la escuché. El ritmo que la grabaron en Brasil es un poquito diferente, pero vamos a hacer esta porque esta canción es bien sabrosa. Sí. Si te ven la cámara moviéndose mucho, es que los técnicos están en bendición. Los camarógrafos van a gozar ahora. Siento la gloria de Dios inundó este lugar. Si tú también lo sientes, comienza ahora a glorificar. Veo al pueblo alabando y puedo sentir la presencia del Maestro que está pasando muy cerca de mí. Él brilla como la luz, su mirada destruye murallas, su nombre es Jesús, el hombre de manos perforadas, el todopoderoso. Columna de fuego, una nube de gloria, aquí descendió. El creyente alaba, también glorifica. Parece que va a estallar de poder. de fuego para incendiar al enemigo ahora. No hay quien resista, recibe victoria. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el dueño de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el dueño de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Está cayendo la unción, ven nadando en la unción, hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Está cayendo la unción, ven nadando en la unción, hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Recíbelo. De fuego, una nube de gloria, aquí descendió el creyente alao, también glorifica, parece que va a estallar de poder, león de Judá, Dios se renueva, recibe ahora el poder de fuego, para incendiar al enemigo ahora, no hay quien resista, recibe victoria, Él está aquí, recíbelo, Él está aquí, el dueño de la unción, está lloviendo fuego en este lugar, abre tu boca y comienza a glorificar, Él está aquí. Él está aquí, el dueño de la unción, está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Está cayendo la unción, ven nadando en la unción, hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a jugar. Está cayendo la unción, ven nadando en la unción, hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Varón, varón, fluyó, fluyó. Eso no podía hacer en la iglesia. No, sí, él puede hacerlo aquí. Sí, es que no se puede aguantar, Sancho. Cuando fluye el poder. Entre el año 2000 y 2002 pasé por un proceso, más de un proceso bien difícil. En mi vida, espiritualmente, también en mi vida personal. Y quizá en ese momento yo no lo entendía. Entendía, Señor, pero ¿por qué? Pero cuando fue pasando el tiempo y vi cómo Dios comenzó a usarme, entendí de que obviamente era con un propósito específico. Y era, yo creo que Él me estaba preparando para llevarme a ese próximo nivel. Y habían cosas en mi vida que todavía Él necesitaba ajustar. Y déjame decirte, como dicen en nuestro Puerto Rico, me pasaron por la salsa y el guayacán. Me pasaron por el trapiche. Para los que no saben lo que es trapiche, esa es la maquinita esa donde pasan la caña para sacarle el jugo y por el otro lado sale el bagazo. Pues yo salí bagazo del otro lado. Pero, o sea, en ese tiempo yo no lo entendía. El Señor, pero ¿por qué? Pues, ¿sabes? Esa época donde los ataques son fuertes, el enemigo te está dando con todo. Y siempre están aquellos como los que fueron a visitar a Job. Mira en la situación que está. ¿Ah? Mira a Danny Berrios, míralo. Pero yo sabía que Dios tenía un propósito. Y en eso surgen estas canciones. Y ahí fue cuando surgió el CD, Dios cuida de mí. Okay. Esas canciones han bendecido mi vida. Y esta canción, Dios cuida de mí, fue algo increíble porque todos sabemos, obviamente, el 9/11. Yo saco esta canción en agosto y en septiembre, al mes, las Torres Gemelas. Entonces, es increíble, pero la gente se refugió mucho en esta canción, Dios cuida de mí, bajo la sombra de su sala. Y en ese tiempo cuando la gente estaba, que salía a la calle, no se veía qué iba a pasar. Dios mío, nadie quería entrar a un mall, nadie quería montarse en un avión, nadie quería hacer nada porque todavía estaban sintiendo eso de la inseguridad. Pero nosotros, por otro lado, refugiándonos en saber de que Él cuida de nosotros. Y esa canción fue algo... Y así comenzó la grabación, comenzó con esa canción y de ahí fue una tras de otra, tras de otra. Pero esta canción después de mí ha bendecido muchas vidas y la verdad que tiene un mensaje que yo creo que todos podemos identificarnos, que a través de los años Dios ha cuidado de nosotros, de nuestra familia. Imagínate, 32 años montándome en aviones y aquí estoy, ileso. Gracias a Dios, porque Él cuida de nosotros. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. En mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, su mano me sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. Cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de mí, yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida vida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Esa es otra, como tener que eliminar la secuencia. Pues suena más rica así. No, esa canción es tremenda. Te la cantamos. Que se identifican con la letra. O sea, que siempre te piden lo mismo. Y es que, es que cuando tú escuchas la letra, o sea, la gente, el pueblo se identifica con la letra de tus canciones. O sea, que, oye, me he pasado por ahí. Sé exactamente lo que estás tratando de cantar porque yo pasé por ahí. Otra también que la reacción es increíble. La reacción es como prender el switch de la luz. Es algo que tuve el cambio en el rostro de la gente. Comienzan a llorar. Es que es algo increíble. Y es la canción Himno de Victoria. Cuando estamos, o sea, cuando estamos en escenario, estamos cantando, y no importa la canción que yo cante, pero cuando Pito empieza a tocar ese famoso solo, mano, eso es, todos se ponen de pie, sus manos arriba. ¿Cómo es que va esa parte? La entrada triunfal tuya de la canción. Ya. La gente escucha eso. Y olvídese, mi hermano, eso fue la locura. Digo, yo no tengo ni que cantar, yo eso con él, va a ser, ya. Pero no, es que la canción tiene una letra poderosa. Y otra canción también que hace, el pueblo se identifica con el mensaje. Pasar por el mar, pasar por el mar rojo. O sea, ¿qué historia en la Biblia puede explicar mejor eso que por todos nosotros pasamos, pasando por la prueba? O sea, tu mar rojo puede ser cualquier cosa. Puede ser una petición que tú tienes delante del Señor no contestada, puede ser una prueba, una situación por la cual tú estás atravesando y no le ves salida. No hay nada, ¿sabes? Tienes el problema al frente y el enemigo persiguiéndote detrás. El mismo escenario. Y de repente, milagrosamente, el mar se abre y tú pasas al otro lado. Vamos a cantarlo. Eres el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y la manda a calmar. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del mar Rojo? Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar, y al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de quemar, y si van dando las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el libro de mi historia del otro lado canto. Y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que él te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te dé, llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa con Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado canto. Del otro lado canto, del otro lado canto, del otro lado canto. Ahí sí que ay, yo me gozo más en los solos de él. Sí, me alaba. Yo te digo que esa canción para este ministerio ha sido o sea, muy difícil de resumir. Excedió las expectativas mías, pero esta canción alaba anoche mismo en Cartago. Wow, es que y después mirar el rostro de la gente, Dios ministrándole y las lágrimas corriendo por sus mejillas, porque cuando tú escuchas la canción y tú escuchas letras, Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca había un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento, basta solamente esperar lo que Dios va a hacer. Cuando levanto mis manos, hora de vencer. Dice, entonces el coro dice, o alaba, simplemente alaba, no importa en lo que sea, en la prueba alaba, o sea, que no importa en la situación que tú te encuentres, hay que alabar a Dios. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Oh, basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Oh, basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos es hora de vencer. Está sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar, Él trabaja para los que confían. Contigo de noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios, 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 alaba. Alaba, hay que alabar. Unción, papá, de lo alto.